Hola amigos de Miami, ¿cómo están? Un abrazo para todos ustedes y como lo han dicho, pues vamos a emprender un nuevo viaje para llegar hasta Mompox, este municipio ubicado al norte de Bolívar. Quiero contarles que en este momento nos encontramos en el corregimiento de Agua Blanca en el departamento del Cesar. Ya llegamos a la ciudad de Valledupar, tomamos Urabán y ahora nos encontramos aquí. Pero hicimos esta parada primero porque estamos a 38 grados centígrados, ya se podrán imaginar el calor. Y segundo porque tenemos algo de hambrecita. Me contaron que preparas una comida deliciosa, así que explícame qué tienes preparado para nosotros que en este viaje ya nos dio hambrecita. Hay carne molida, chivo, embistec, pollo guisado, pollo esmechadito, arrocito, chicharrón. Amigos, nosotros vamos a comer aquí y adivinen, nos quedan 3 horas y media de viajes para llegar hasta Mompox, así que ya nos vemos en esta ruta. ¡Chao! Mientras le poníamos más revoluciones al acelerador, contemplábamos los paisajes que nos ofrecía el departamento del Cesar, este gran valle que fue conquistado por el cacique Upar y que permite que quienes transitan empiecen a escuchar a sus habitantes hablar el famoso costeñol y sentir el sabor del vallenato en cada kilómetro, pues esta es la tierra de grandes juglares como Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Martín Elías, Silvestre Dangond, entre otros. Señoras y señores, y hemos llegado al municipio de Bosconi, aquí en el departamento del Cesar. Este es un paso obligado para todos los transportadores. Quiero decirles que hacia allá queda la vía hacia Santa Marta. Hacia allá, Bucaramanga, Valledupar y próximamente hacia allá, hacia donde nos dirigimos, el Plato Magdalena. Aún nos queda mucho recorrido, estamos exactamente a 1:15 para llegar a nuestro siguiente destino que es Mompox. Así que sigamos en esta travesía. En este trayecto pensábamos en la grandeza cultural que tiene Colombia, pero nos olvidamos de pueblitos que alimentan a la tierra del Cesar, como Mariangola, El Difícil, La Granja, Potosí. Pasar por cada uno provoca que pensemos que existen colombianos en zonas olvidadas, que necesitan un lugar importante. Sin embargo, tienen un privilegio que ningún capitalino pueda observar. Y es ver la grandeza de un atardecer. Un regalo de Dios que solo quienes habitan estas tierras pueden ver todos los días y llevarlo en su memoria para siempre. Mientras sus turistas, como un recuerdo antes de llegar a Mompox. Y amigos y amigas, este letrero nos indica que hemos llegado a Mompox. Nos recibe con una temperatura y brisa increíble, deliciosa. Esta es la tierra de artistas, por ejemplo, como diseñadores Hernán Zahar, poetas como Candelario Obeso o cantantes como Totó la Momposina. Listos y preparados porque la aventura apenas comienza. ¡Hemos llegado! Esta es una pequeña muestra de lo grande que es Santa Cruz de Mompox. Acompañados de nuestros compañeros de viajes como El Mincid y Fontour, vamos a disfrutar de un lugar turístico, histórico y cultural. Aquí la vida se arrulla al vaivén de la brisa del río Magdalena, un pueblo patrimonio que durante la conquista fue refugio para el oro y la plata que los españoles sacaban de su reino. ¡Conectados! Porque este viaje apenas comienza.